Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal Master Dominion desde Ark. Bueno, por aquí estoy con mi Pteranodon, uno de ellos, ¿vale? Ahora os explico todo lo que pasó en la vuelta porque no fue agradable, ¿vale? El regreso fue un poco mierder. Bueno, si no habéis visto el directo, pues no sabréis un poco de lo que hablo, pero el caso es que me fui en el directo a la isla de los herbívoros, una isla que hay como por allá, y luego después lo que hice fue volverme para acá, para la base, intentando ir primero a por metal, etcétera. O sea, un par de cositas que estuvimos haciendo. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese traslado de hacer todo ese tipo de mierdas, me encontré con que, bueno, pues me mataron al Pteranodon al final del directo. Luego después conseguí amaestrar otro. Me encontré con un segundo, dije me lo llevo de reserva. Hice los dos pteranodones, me los llevé, me los mataron de camino. Total, que me tuve que venir luego después andando. Un lío, ¿vale? O sea, en definitiva, un lío. Y todo para ir a conseguir un poco de metal. Y me da cuenta luego después de dos cosas. Una, me lo dejasteis en un comentario, que en la isla de los herbívoros hay metal. Hay dos menas, supuestamente, ¿vale? La parte de arriba, con lo que podía haber cogido metal para aburrir. Pero es que luego después, aparte, están todas las piedras que se han regenerado de las redondas. Que me dijiste, las piedras redondas dan metal. Bueno, pues efectivamente. Si tú te vienes aquí y te pones a darle a esto, y te pones a darle a esto, pues te vas sacando metal poco a poco. No es lo mismo que una mena. De hecho, ahora mismo no me están dando una puta mierda. No sé por qué. Esto es que creo que no es. Espérate. ¿Estas? Sí, estas están ya un poquito más. Bueno, el caso es que me podía haber venido con un montonazo de... Uy, ¿qué ha pasado? Ah, que me ataca una pirandia. ¡Hala! ¡A pastar, amiga! Cuando quiera vienes a por más. Bueno, pues eso. Que... Vamos a llevarnos esta mierda. ¡Coño! ¡Otra! ¿En serio? Ah, no te agobies. Ya te has muerto. ¿Se podrán amaestrar las pirañas? Pregunta. Haya un celicanto de esos. Estaría bien si se las pudiera amaestrar, la verdad. Bueno, pues el caso es ese. Que podía haber sacado por aquí metal, por lo menos para lo que quería hacer, podía haber sacado suficiente metal. Pero que no lo hice. Básicamente me puse a hacer lo otro y ya está. Y luego después, más cosas importantes. Estaba grabando, iba a empezar el capítulo, lo que pasa es que la perra me empezaba a pedir salir a la calle y entonces he dicho, bueno, pues mira, saco primero a la perra y luego después ya veo lo otro. Y resulta ser que me he puesto en una de las piedras esas y me he puesto a dispararle a un par de triceratops. Y uno ha caído con una flecha y el otro ha caído con tres, ¿vale? De las de torpor, de esas súper mágicas chanchiwais. Así que nada, pues ahora tengo dos triceratops: Tricornita y Cuernecitos, ¿vale? Que están por aquí y están muy enamorados, además, por cierto. Todo se ha hecho ya de paso. No creo ni que me vaya a montar en ellos, ni que vaya a hacer absolutamente nada con ellos. Así que, bueno, simplemente pues son seres que van a estar por aquí y ya está. Mira lo que contento se ha puesto. Pega brincos. Das un poco de miedo cuando pegas brincos, que lo sepas. Y tenemos por aquí a este otro. Voy a subirles el peso porque es principalmente para los que los voy a utilizar. En el caso de que lo necesite, pues los llevaré conmigo, boom, a modo de escolta, ¿vale? Pero cuando tengan bastante más nivel. Y bueno, pues por aquí sigue Gumerjinda, que le tenemos que encontrar un nuevo pancarcho o algo, algún nuevo amigo. Y luego después por aquí tengo esto, que ya conseguí un poquito de compost, que esto tarda la misma puta vida en hacerse, ¿vale? Aunque le tengo metidas por aquí mierdas para aburrir, ¿vale? Pues esto tarda un montonazo. Así que, bueno, pues quiero hacer un huerto grande. Porque quiero plantar unas semillas de... Bueno, mediano, en realidad. Espérate, a ver si tengo los materiales. Si tengo los materiales, lo hacemos en un momentito. Si no, pues vamos a buscarlos y lo hacemos. Tampoco... Mira, sí, sí puedo hacerlo. Así que vamos a hacer un huertecillo de estos. Porque quiero plantar las semillas de limón. Porque me dieron una receta y quiero utilizarla, ¿vale? Así que vamos a poner esto por aquí, por ejemplo. Y lo vamos a poner aquí al ladito. Ah, mira, ese era también mediano. Pensaba que ese no era mediano. Bueno, esto está irrigado, así que sin problema. Le falta... Bueno, con eso ya está hecho el fertilizante. O sea que esa puta mierda de ahí tampoco te hace falta. Con que le eches un mierdazo, ya está, suficiente. Bueno, y entonces la idea es simplemente plantar esto. Que tengo por aquí unas semillas, así que... ¿Cómo se accede a esto? Acceder al inventario. Ok. Vale, pues ponme una de estas. No sé si se le pueden poner, de hecho... ¿Qué he plantado, tío? He plantado Steinberry porque soy imbécil.
Bueno, no pasa nada. Tengo por aquí todavía para poner más. Pensaba que era la de... Me he equivocado de semilla, no pasa nada, ¿vale? Bueno, vamos a hacer entonces otro huerto de esos y ya está. ¿Qué es lo que me hace falta para hacerlo? Necesito piedra y madera. Vale, ok. Venga, salimos en un momentillo, lo cogemos y ya está. De hecho, la piedra está incluso... A lo mejor la puedo recoger por aquí, ¿no? Venga, vale, ok, hasta luego. Venga, vamos a... Vamos a hacer esto. Han crecido todos los árboles de por aquí, por cierto, con lo que ya no me tengo que ir hasta Cuenca para poder hacer estas cosas, lo cual es bastante agradable. A ver, así, 4 y 6, ya está. Voy a cogerlo justo, no quiero entretenerme porque tenemos más misiones para hoy, Esto es simplemente un poquito pues lo que es la introducción, mientras que os voy explicando qué es lo que he hecho, entre comillas, fuera de cámara. Bueno, y sin el entre comillas, porque ha sido fuera de cámara. Ha sido un sin querer, porque estaba grabando. Lo que pasa que ya os digo, las perras van primero. Si las perras dicen que quieren ir a la calle, las perras van a la calle, esto es así. Así que me he tenido que parar un segundito y digo, bueno, pues ahora lo grabo y ya está, no pasa nada. Tampoco hemos hecho nada especial. Vamos a ver si alguno de estos ha echado un ñordo, que me vendría bastante bien. ¿Has cagado, amigo? ¡Has cagado! ¡Uy! Quita, cojones. Que solamente quiero tu mierda. Aquí está. Ahí, perfecto. Y por aquí, mira, otro bonigazo. Sí, señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me subo encima todas las putas veces. Solamente quiero recoger mierdas. Ahí. Lo cual es de todo menos bonito, que lo sepáis. Esto de ir recogiendo la mierda de los dinosaurios no es bonito. A ver, señor. Para usted. A ver, ¿qué te vas a hacer, pupa? Está sobrecargado, no se puede ni mover. Bueno, ahí te quedas. Espero que no se haga daño. Bueno, vamos a depositar las heces. Las medianas también. Y ahora sí, vamos a meterle las semillas que le corresponde, que serían estas, las de limón. ¿Vale? Las ponemos por aquí. Podríamos incluso dejarnos luego después más adelante hecho aquí otro y ya está, ¿sabéis? Y así tenemos dos. Pero no pasa nada. Lo que sí que creo es que el fertilizante, como tal, el fertilizante bueno, se ve que le da como un extra, ¿vale? Luego después aparte podemos hacer también efecto invernadero, que le podemos construir por aquí un invernadero o alguna mierda de esas. Pero todo eso es una tarea para el día del futuro. Ahora de momento me da igual. Entonces, cosas que tenemos nosotros para hacer, muy sencillo. Resulta que quiero hacer, para poner aquí, dos de los como tablones estos, que son para poner trofeos, ¿vale? O sea, si pongo por aquí base para trofeo, tengo esta, ¿vale? Que es la base de pared. Entonces, esto necesita cemento. Para el cemento necesito 4 de quitina y luego pues piedra. No sé exactamente cuánta, pero vamos, que hace falta quitina para aburrir. Así que lo que vamos a hacer va a ser irnos a recoger toda esa quitina. Voy a dejar por aquí todo lo que llevo encima, que no es poco, por cierto. ¿Qué ha pasado ahí? Me metéis muchos sustos. Pensaba que les pasaba algo. No, no les pasa nada. Bueno, vamos a dejar por aquí todo esto si puedo. Que no quiero llevarme nada de todo esto, sinceramente. No me apetece. Nada de todo esto, nada de todo esto. La piel la voy a dejar abajo, ¿vale? Ya está. Así que déjate esto por aquí. Ahí. La semilla esa tampoco la necesito en realidad. La podríamos dejar. Y aquí vamos a dejar esto y esto, ¿vale? Porque llevo 53, o sea que en realidad no necesito ahora de momento más. Entonces, lo que os digo, para hacer el cemento necesitamos piedra, 8 de piedra y luego después ya la quitina. Lo de la piedra no me preocupa, ¿vale? Porque lo de la piedra, pues como comprenderéis, pues es un poco una tontada, ¿vale? Porque eso al final picas un poco y lo sacas. La quitina sí que me preocupa un poco más, pero tampoco es que me preocupe una barbaridad. ¿Veis? Esto es lo que he puesto antes. No, esto es maíz. Esto es otra cosa, entonces. Bueno, también habrá que plantar maíz en algún momento. Bueno, vámonos a dar una vuelta. Entonces, hay que encontrarle una parejita a Gumerjinda. Hay que conseguir quitina, que para eso vamos a ir a por tortugas a muerte. Vamos a la costa un poquito. Y no sé qué más cosas. De momento creo que con eso voy bien. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser ir a nuestra balsa y desde la balsa nos vamos a mover para intentar buscar las tortugas. Donde veamos que hay tortugas, pues aparcamos, como quien dice. Amerizamos. Bueno, amerizar sería si fuera con el pteranodón y fuera a aterrizar en mitad del mar. Pero vamos, ¿me entendéis? Buscamos un sitio donde anclar. Dejamos la balsa, nos petamos a las tortugas y seguimos viaje. Esto va así. Va a ser fácil. ¿Qué pasa? ¿Tengo sed? Tengo mucha sed, de hecho. Bueno, no pasa nada. Ahora bebo agua salada, que eso va bien para el pechito. Eso siempre ayuda. Mira, una tortuga. Si antes lo digo, antes la encuentro. Venga, vamos a ver agua y vamos a petarnos a esa tortuga.
A ver, un poquito de agua, please. Ahí está. Esto por aquí, comemos un poco. Le cambiamos las flechas a esto, que tengo puestas las flechas de la doma, que no me interesan. Y vamos a pegarle un flechazo a esta amiga, a ver si viene. Toma, zasca. Te la llevaste. Zasca, te la llevaste. Zasca. Y ya está. Bueno, ha sido fácil. Venga, vamos a coger de aquí la quitina, que es lo que me interesa, fundamentalmente. Bueno, queratina, también sirve, ¿eh? Con 4 es suficiente. Da igual de lo que sea. Y mi balsa tiene que estar a este lado. O debería estar, al menos. La dejé aquí. Aquí está mi balsa. Perfecto. Venga, pues vámonos y vamos a dar una vueltecilla en balsa. Es un poco la idea para hoy, ¿eh? Simplemente pues dar una vueltecilla, conseguir bien de queratina y quitina y ya está. Me dijisteis que los trilobites salían más bien por la noche, no por el día. Así que bueno, pues estaremos pendientes, porque aunque esto parece una nube de polvo, simplemente creo que también se va a hacer de noche en breves. Porque quise empezar el capítulo de día, pero ya sabéis, jajas. Ahí hay una tortuga, vamos para allá. Aquí, por cierto, maté con el pteranodón un cocodrilo de esos grandotes. Así que esto debe ser una zona de spawn para ellos. Así que nos andaremos con un poquito de ojo. Aunque no creo que vaya a tener excesivos problemas, pero bueno, por si acaso, ya sabéis. Más vale prevenir que curar. ¿La tortuga es aquello o qué cojones? A ver. ¿Dónde cojones está la tortuga? Hola, señora tortuga. LOL, me ha desaparecido en la boca. La tortuga iba por delante mía. Habrá hecho de spawn. Allí hay una tortuga. Espérate. No, eso no es una tortuga, es un dilo. LOL. Pues ha desaparecido en mi puta boca, para no perder la costumbre. Vale, vamos más hacia adelante y ya está. La idea es encontrar tortugas, o sea que el resto como que me da un poco igual. No me interesan. Venga, vamos a seguir. Joder, con la niebla esta, tío. La verdad es que los efectos meteorológicos están súper currados en el juego este, en el sentido de que realmente sientes que es una niebla. Sientes todo el puteo. Vamos a mirar por aquí a ver qué es esto. Luego después también nos podríamos hacer algún saquito o alguna cosa por tener por aquí, o alguna cama, por tener algún otro punto de guardado rápido. Bueno, por aquí me voy a quedar incluso sin zona por la que... Efectivamente. ¿Puedo cruzar? He podido cruzar. Vale. Bueno, vamos a mirar entonces esto en un momentito. Pero vamos, esto me da a mí que va a ser un mierdazo, ¿verdad? Mierdazo. Son materiales, simplemente. Ay, bueno, ok. Recogido está. Tampoco pasa nada. Son materiales que al principio... Y sobre todo, hombre... teniendo en cuenta que puedas estar... Mira, ahora sí, ahí hay una tortuga. Puedas estar en un servidor, en un por uno o cosas por el estilo. Sí que tener materiales es un must. La puedo matar así, tío. Tampoco me hace falta... Uy. Y ya está. Vale, fácil. Queratina, 21. Es poco, ¿eh? O sea, tenemos que hacer 80 por cada trofeo. O sea, 80 por 4, 320 de queratina. Me hacen falta, para que os hagáis una idea. Uy, este es un level 43, ¿eh? Ojito. Ah, no, level 13. Joder, he leído yo 43. Vale, pues otro poquito más de queratina para el pecho. Perfecto. A ver si vemos alguna tortuga más por este otro lado. Y mojón para mí. Vale, ya está. Venga, pues vámonos. Vamos a meternos con la balsa. Lo del tema de lo del agua, me dijisteis que en el agua había unos bichos cabezones muy grandes que, bueno, pues revientan las balsas directamente. O sea, son poco respetuosos con la propiedad ajena. Así que, nada, me apetece simplemente acercarme por mirar. Pero como comprenderéis, no me apetece encontrarme con ningún bicho de esos. Not yet.
Aunque bueno, si tenemos un poquito de suerte, pues a lo mejor podemos petárnoslos. Y podríamos probar también a intentar domesticar alguna de estas que son parientes lejanos de las gaviotas. Es un pariente hormonado de una gaviota. Que podríamos intentarlo, la verdad. ¿Por qué no? Por si acaso funcionan un poquito mejor que los... Que los pteranodones. Cuando no veo el fondo, de verdad. Os lo prometo. Se me pone una cosita en el pecho. Vale, por aquí. Cuando hice la otra serie, fue donde me quedé. Que había un tiranosaurio de esos por aquí. Que salieron dos. Porque había un poquito más adelante unas notas del explorador. Así que vamos a ir a por la nota esa. Porque ya sabéis que eso es experiencia free. Que me dijisteis, vea por las notas con el pteranodón y tal. No pasa nada, el pteranodón va subiendo de nivel. Y aunque podría subir experiencia recogiendo notas, no me apetece utilizarlo de momento demasiado, ¿vale? Porque es muy flojeras el colega. Y no me apetece para nada que me lo revienten. Así que vamos a mirar nosotros por aquí simplemente un poco. ¿Vale? Allí hay tortugas. Dos, concretamente. Así que vamos para allá. Porque los otros son iguanodones. Hay por ahí también dilofosauros, creo. ¿O no? No, esos no son dilofosauros. Vale, pues vamos a por las tortugas y ya. Que me hacen falta. A ver. ¿Algo carnívoro por aquí? No, simplemente mierdas de estas que las vamos a matar antes de nada. Ahí. Y esto me daba queratina también. Ahora que lo pienso. Sí, 28 de queratina. Ya ves, chaval. 28. Queratina no, quitina. Perdón. Tío, no alcanzo. ¿Quieres bajar? Puta avispa del Averno. Es como una libélula, pero vamos. Como te envenena, pues. ¡Hop! Pues a la no llego. A tomar por culo. Vamos a por las tortugas. Vale, esta ya es level 19. Que ya veis que cae igualmente fácil. ¿Tú qué haces? Hija de puta. ¿Te vas a comer aquí mi comida? Vale, ya está. 10 de queratina nada más. Bueno, un poco chusta. Toma, me acabo de cagar. Porque sí. Vale, y vamos a por la otra tortuguita. Esta de aquí. ¿Dónde vas? Tú, loco mierda. Coño. ¿Dónde habéis salido todos vosotros? Vale, ya está. Bueno, como veis ahora mismo, todo este tipo de bichos que al principio dan un poco de miedete, pues ahora se les puede matar easy. Y lo mismo pasa ahora mismo con los dinosaurios. Los dinosaucer estos ahora mismo los reventamos. Así que bastante bien. Esa tortuga roja, por cierto, estaba bastante chula. Pero bueno. Fuck it. No voy a recoger la comida de estos bichos, ¿eh? O sea, es que paso. Paso que luego después acabo con 80.000 stacks de comida. Tengo comida hecha guardada. Más luego después toda la comida que tengo sin hacer. O sea, es una cerdada de comida lo que tengo yo ahora mismo. O sea, no me hace falta para nada. Vale, lo del tema del cristal también es otra cosa que tenemos que conseguir en algún momento. Míralo, el tirazanosaurio ese. Podríamos intentar domesticarlo. Vamos a intentar buscar una. Verás tú. Ahora es cuando la lío. Ahora es cuando la lío. Vamos a intentar subirnos a una piedra así que haya un poquito alta. Que esté bien. Donde pueda. Uf, está muy lejos, tío. A ver, por aquí. Vamos a intentar hacer el truco del almendruco. Ya sabéis que no me gusta mucho esto, porque me parece aprovecharse del bug. Porque esto a fin de cuentas no deja de ser un bug. A mí no me jodas. ¿Le he dado? No parece, ¿verdad? Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a poner flechas normales primero. Porque es que si no, me veo que me las voy a gastar en intentar darle. Esa sí la da. Vale. Y ahora ya sí podemos coger y ponernos flechas de las otras. Anda, mira, se ha quedado ahí. Toma. Y cayó. Vale, pues ahora sí que debería de ir a por la comida de los compis. Vamos a ver. Vamos a coger por aquí un poco de todo esto.
¿Llevo carne encima? Sí, joder, pero se llevo carne de sobra, tío. Hola, amigo. Hola, amigo. Vamos a llevarnos bien. ¿Qué te parece? Como idea. Tú y yo, amigos forever. Mira toda la carne que te voy a dar, porque vas a estar bien alimentaico. Vas a estar a tope. Buen señor, ¿dónde está tu esta? Vale. Pon comida para domesticar. LOL. ¿Qué comida necesita este señor? Si no es de esta. Tiene comida. ¿Por qué no quiere esta comida? ¿Le hace falta comida Prime o algo por el estilo? Hostia, pues este señor como se despierte van a ser jajas. Bueno, es del level 1. Pero si eres un come mierdas. ¿Y qué comida necesitas tú? ¿A lo mejor es pescado lo que necesita este señor? Tengo que mirarlo. Darme un segundo. Un segundito porque esto hay que mirarlo, vamos. O sea, del tirón. Venga ahora. ¡La madre que lo parió! ¡Que es herbívoro! ¡Que este come mierdas es herbívoro! A ver. ¡Hola, chaval! A ver. Píllate una de estas. ¡Es herbívoro el hijo de puta! Vale, necesito mejoberries a muerte. O sea, mejoberries y narcoberries. De las dos. El resto de bayas, guay. Pero las mejoberries son las que mejor van para este tipo de mierdas. ¡Qué hijo de puta! O sea, que este me ataca todas las putas veces y resulta que luego después es un puto herbívoro de pacotilla. Me cago en la hostia. De verdad que este juego no lo entiendo. Vale, vamos a ver. Tenemos por aquí las mejoberries. Vamos a quitar todo esto para que vaya tirando lo primero de las mejoberries. Y ya de segundas de estas. Vamos a seguir dándole de las narcoberries, ¿vale? Porque lo quiero a tope de inconsciencia. A ver si puedo ver. ¿Dónde está, tío? Es que es tan grande que yo creo que... ¡Ay, ay, ay, ay! 5,9. Esto va a tardar la misma vida. Esto va a tardar la misma vida. Necesito por aquí narcoberries, pero a muerte, vamos. Bueno, no pasa nada porque le voy a meter ahí todo lo que haga falta. O sea, me meto yo si hace falta y desde dentro le doy sueño. Lo que le haga falta. No he mirado si es macho o hembra, por cierto. Este es macho. Vale, ok. Pero vamos, que tú me dirás, tío. Te haces con un bicharramen de estos y te pones ahora a comer por ahí herbívoros. Lo subes de nivel y ya está. Y ya estaría. Vale, vamos a mirar mientras tanto. Como esto va a tardar un poquito. Joder, va a tardar un huevo. Aparte que la inconsciencia le baja como muy rápido, tío. ¿Por qué le baja tan rápido? ¿No le hacen efecto las putas vallas o qué? Me dijisteis de todas formas que lo que podía hacer era cascarle un viaje y que así se tamea más rápido. O sea, que le meta con el palo. No es un chiste, ¿vale? O sea, que le meta con el garrote. Y que con eso se tamea más rápido porque pierde vida y entonces come. ¿Vale? Pero vamos, que jajas. Bueno, esperad un segundito. Voy a mirar qué es lo que hace falta para poder hacer la montura de este señor, ¿vale? Porque me imagino que no la tendré ni aprendida, evidentemente. Pues ¿para qué coño iba a aprender yo la montura de este señor? Dice que me estoy asando. Pues yo qué sé, tío. Resguárdate, ¿eh? No me voy a quitar ahora la armadura, a ver si me entiendes, ¿sabes? Estoy al lado de un puto bicharramen. Yo voy a ir dándole todas las que pueda, o sea... Aquí a muerte con la inconsciencia. 14,7, ya ves, tío. Es que esto va a tardar la misma vida. ¡Buf! Y eso que tengo una efectividad de toma al 99,9%. Pero ya veis, en lugar de subirle la inconsciencia, le baja. O sea, esto es maravilloso. O sea, qué incapacidad. No sé si a lo mejor dándoselas todas de golpe tampoco le sirve. O sea, que habrá que ir dándola esperando a que le suba un poco la conciencia y luego después ya le das otra y así. Sucesivamente. Pero bueno, mientras que se mantenga más o menos por encima de la mitad no está mal. Lo que pasa es que como me empiece a encontrar con que no tengo vallas ya por aquí, a ver qué cojones hacemos. O sea, bueno, a ver, yo qué sé. Yo me imagino que podré sacar suficientes vallas como para domesticarlo, pero... Yo por si acaso siempre me pongo lo peor. Porque ahora mismo llevo solamente dos narcoberries. Lo cual es una puta mierda.
Y me acabo de limpiar ya todo lo que había por aquí alrededor. Y ya habéis visto que con 4 o 5 no es que le suba precisamente nada. Hostia, pero ahora como que hasta estos señores son unos come mierdas, ¿no? Debería de tener un tiranosaurio, como me dijisteis. Si es que no creo en mis posibilidades. No creo en mis posibilidades. Yo veo a mi personaje y digo, estos son muy grandes. Y entonces me da cosica. Me da cosica y al final pasa lo que pasa. A ver. Hostia, esto le está bajando muy rápido. Vamos a darle una y dos. Aumenta ahí un poquito de inconsciencia. Hasta ahí. Vale. Y ahora. Una y dos. Aumenta otro poquito la inconsciencia. Una y dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son 5 segunditos más o menos lo que le mete de... ¿Qué haces, coño? Llamando ahora a dinosaurios. A ver, una. Uno, dos, tres... Vale, sí, sí se suman. ¿Vale? Porque esas, por ejemplo, han durado bastante menos. Así que se las puedo dar todas de golpe porque se va a estar durante X segundos metiéndole viaje. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Vale, sí, efectivamente, se suman. Vale, pues entonces le puedo ir metiendo todas las narcoberries que pueda. Se las meto aunque sea vía rectal. Y mientras tanto voy recogiendo. Y ya está. Todo lo que le pueda ir subiendo yo la barra de inconsciencia, pues bienvenido sea. Y miraré el tema del garrote, ¿eh? Porque a unas malas me lío a garrotazos con el señor este. Hasta que podamos terminar de domesticarlo. En el caso de que vea que me quedo sin narcoberries. Pero vamos, es bastante, bastante peligrosillo, ¿eh? Hacerlo de esa forma, creo yo. Pero es que como no quiere comer carne, me ha salido vegetariano el puto bicho. No hubiera dicho en la puta vida que este ser era vegetariano. En la puta vida. Yo estaba pensando ya, digo, fijo... ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué me atacas? ¿No ves que estoy domesticando? No me estorbes ahora. A ver. Hostia, baja muy rápido la barra de inconsciencia en comparación con la otra barra, ¿eh? O sea, fijaos ahora mismo la barra de inconsciencia que está a un tercio, más o menos. Y lleva un tercio solamente de domesticación. No llega. Bueno, un 27%. Casi, casi. Pero no llega ni el tercio. Y ese que está adorando. ¿Te has quedado pillado, amigo? Bueno, déjalo ahí. Si conseguimos tomarlo, va a ser el primero que me voy a cargar. Lo sabéis, ¿verdad? ¡Ay, Dios! Y ahora vuélvete a casa con este bicharramen. Jajas. Me imagino que entre ellos, aunque sean carnívoros y herbívoros y todo ese tipo de cosas, nos atacarán. O sea... ¿Os imagináis que llega ahora a casa y se lía ya a comerse todo? Vamos a ver, ponle las 43 estas, quítame esto y quítame esto. Ahí. ¡No! ¿Por qué lo tiras? ¡Mierda! ¿Dónde está? Aquí. Vale. ¡Joder! ¡Qué susto! Le ha bajado muchísimo la barra de inconsciencia, ¿eh? Pero muchísimo. A ver. Consumir... Le puedo dar a la E, ahora que lo pienso. Aliméntate un poco. Vamos a tener que pensar ya en lo del tema de lo del... Del pegarle con algo, porque si no, este señor se me va a despertar y no me va a apetecer nada en absoluto. A ver, que lo puedo matar, o sea que no sería un problema, pero me tocaría bastante los cojones tener que matarlo, la verdad. Porque tarda un huevazo en domesticarse. Lo cual me parece bastante injusto. Lo se ha dicho ya de paso. Y meterle un flechazo estaría bien o estaría feo. Pues le puedo meter flechazos de esos de lo suyo. Lo que pasa es que a lo mejor está un poco mal visto, ¿no? El estar domesticando a un bicho y mientras tanto pegarle flechazos. Aparte que creo que me lo puedo cargar, ¿eh? Porque está muy bajito de vida. O al menos eso parece. A ver. Está esto, 15, aquí. Se
Vale, inconsciencia. Aquí va subiendo. 70, 72, 73, 75, 77. Bueno, yo qué sé. Algo es algo, pero es que va por el 36%. Nos vamos a tirar todo el puto episodio para domesticar a este señor. No sé, lo mismo meto un corte o algo. Que yo creo que va a ser lo suyo, ¿verdad? Bueno, voy a hacer un cortecito y lo vemos. Y ya está, y ahora vengo. Vale, ya estoy por aquí de nuevo. A ver, estoy terminando de recoger por aquí algunas. Está al 89%, lo tengo bien... Bien de semillitas de estas, pero he tenido un susto de tres pares de cojones. Ha estado a punto de levantarse. He llegado cuando le quedaba un dos puntos nada más de torpor. O sea, imaginaos. Porque he tenido que bajar, porque me estaba deshidratando muy fuerte. Y he tenido que bajar ahí a la costa. Y claro, pues se tarda un poquito porque no está precisamente al lado, ¿vale? O sea, hay que dar una buena vuelta. Esto de aquí, tíramelo. Que podamos correr un poco. Y bueno, pues he tenido que dar ahí una vueltecilla para conseguir lo que hacía falta para este señor. Y nada, cuando he vuelto, lo he encontrado que es que le había bajado, le había dejado con 500 y pico de los 900, ¿eh? O sea, más de la mitad de lo que le hacía falta. Y le había bajado el torpor, este, la inconsciencia, ¿vale? Había bajado ya a mínimos, o sea, le quedaban dos. Nada más, o sea, aquí ponía 2. Estaba a punto de levantarse el cabrón. Y como veis ahora mismo, pues lo tengo continuamente subiendo la inconsciencia, o sea que bastante bien. Está en 98,2, así que en principio ya no me hace falta ir a recoger absolutamente nada. Ya debería levantarse él por sí mismo. Y bueno, pues parece que vamos a tener un tericinosaurio. Tericinosaurio, sí, lo he dicho bien. Tericino, joder, tío, tienes nombre de medicamento, cabrón. Así que bastante contento. Bastante contento, evidentemente. ¿Y cómo le vamos a llamar a este señor? ¿Plumitas? Puede ser buen nombre, llamarlo Plumitas. Es lo suficientemente ofensivo como para poder llamar a un bicho que me ha estado jodiendo durante todas las putas series. Plumitas. Bueno, y este ya casi que... Llévate la piel, total. Me va a hacer falta piel casi seguro ahora para todo el tema de la montura. Que no la he llegado a mirar, vamos a mirarla ahora. Vale, a lo mejor todavía no la he aprendido. Que es lo que es lo más probable. Tericinosaurio, aquí estaría, ¿no? ¿No es esta? ¿Y por qué no puedo aprenderla? ¿No hay anagrama para esta mierda? ¿O qué? ¡Oh! ¡Cojones! ¡Ay! Plumitas. Aceptar. Vale, ¿y por qué? Ahora eres mío, puto. Vale, ¿me puedo subir encima de Plumitas? No, no me puedo subir encima de Plumitas, ¿verdad? Pero bueno, podemos dejarle por aquí cosas y ya está. Que las lleve él. Que está bastante bien. Esto de llevar una mula de carga. Porque ¿cuánto tiene este de peso? 365. Eres mi mula. Mi bella mula. Venga, llévame tú todo esto. Y así puedo ir recogiendo ya más cosas. Y... yo qué sé. Voy a llevarme todas estas vallas, ¿vale? Porque no sé cuánto les queda de comida al resto, ¿vale? Así que, bueno. Os lo llevamos aquí en nuestra nueva mula de carga. Equipar silla de montar. Eso es lo que me gustaría, la verdad. Me gustaría bastante. Vamos a quitarle, eso sí, en el comportamiento. View Harvesting Levels. ¿Qué cojones es esto? Adicional cosechar energéticamente. Adicional cosechar delicadamente. ¿What? Bueno, opciones. No. Comportamiento. Atacar, no. Pasivo, huir. Vale, no quiero que ataque. Sí, es muy poderoso. Pero creo que me basto solo. Y prefiero que sobreviva el bicho a que me lo maten. Y lo de la montura me acaba de partir en cuatro, ¿sabéis? O sea... Hola, ¿qué hace? Hostia, es que da miedo hasta sabiendo que es tuyo, ¿eh? Puto bicho, copón. Vale, ¿qué le pasa a la montura esa? Ponía level... Ah, claro, que no soy level 69. que me faltan dos niveles. Vale, eso es lo que me pasaba. A ver, amigo, ¿estás siguiéndome, no? Pues venga, vámonos. Vamos a bajar por este lado. Bueno, podría bajar por el otro, la verdad. He defecado yo, ¿no? No, el bicho este. Este tiene que echar unos boñigazos. Ay, mira, acaba de echar un boñigazo. Hablando de... A ver... Heces medianas. Medianas. O sea, este ser del Averno caga heces medianas. No me lo puedo creer. Vale, mi balsa estaba como para aquel lado, ¿vale? O sea que vamos a ir directos hacia allá. A ver si se recupera Plumitas.
Plumitas, es que es ofensivo llamar a un dinosaurio de este puto tamaño a llamarlo plumitas. Es ofensivo, pero me da igual. O sea, ahí abajo está mi balsa, ¿veis? Bueno, pues ya está. Es como llevar un guardaespaldas, desde luego. Lo que pasa es que es de nivel 1, es un poco un come mierda, ¿sabéis? Así que si evitamos cualquier tipo de enfrentamiento, pues casi que mejor. Estoy deshidratado, I know that. Pero como vamos a bajar ya por aquí, no hay problema. Plumitas, vamos. ¿Podrá nadar este ser? Me imagino que sí, ¿no? Venga, ya está. Carga esto. Y listo, vámonos. ¿Se podrá montar en la balsa? ¿De alguna forma? Venga, vámonos. Imagino que me podrá seguir hasta una determinada profundidad o algo así. Espero que no le pase nada. Porque me ha costado como 20 minutos el domesticar a ese ser. Así que vamos a intentar hacer este tramito de aquí cuanto antes. Y ya está. Es un tramito corto y si no, bueno, pues aunque sea nos metemos nosotros bajo el agua y empezamos a repartir hostias, ¿sabéis? O sea, me da igual. Tengo puesto el volumen del juego un poquito bajo. Hostia, no me sigue. Vamos a ver, date la vuelta. Dios, lo de la balsa es que funciona como el orto. A ver. Ahí. Ya está, liberado. Me imagino que no podrá nadar por este lado. Así que lo mismo nos toca dar la vuelta por el otro. Pero bueno, no pasa nada. Ay, mira, sí, sí viene, sí viene, sí viene, sí viene. Dios, ya ves que sí viene. Ay. Y que tengo calor, se está lloviendo, coño. Me tengo que estar refrescando, no me jodas. Dios, es que funciona como el orto la balsa. Ay. Venga, plumitas, vamos hacia adentro, anda. Que no me apetece que estés por ahí con los tiburones. Vámonos por aquí. Y vamos para casa. Eres lento como tu puta madre. Lo bueno que tiene es que el bicho este tiene que tener vida por un tubo. Hostia, podemos probar lo que dije de lo del el albatros este. Vamos a ver si lo puedo domesticar, coño. Vamos a probar. Calcular. Joder. Ya te voy a acercarme un poco porque si no. Toma, zasca, en toda la boca. ¿Ha caído? ¡Dios! Ha caído de una. ¡Tumbao! A ver, vamos a ponerle comida para domesticar. Cómete esto. No. Venga, a ver. ¿Dónde está Plumitas? Vale, estás aquí. A ver, Plumitas. Que tú llevas cosas mías. Plumitas, coño. Déjame mirar. A ver, cógete de esto y de esto y de esto. Vale, ya está. Y te puedo subir un nivel a todo esto. Vamos a subirle, por ejemplo, ataque, ¿vale? Daño cuerpo a cuerpo, que ya de por sí es un puto oso, pero hay que subirlo de nivel. Venga, a ver, vamos contigo. A ver si me dejarás hacer lo que tengo que hacer. A ver. Ahí. Transferir. Comes pescado, ¿verdad? Lo estoy viendo. Este hijo de puta come pescado. A ver si hay por aquí. Que ahora no habrá ni un puto pez. Eso no es un pez. Bueno, afortunadamente la inconsciencia parece que le baja. Ahora tengo frío. Déjate la polla. Este tiene el termostato. Bien chungo. Ah, mira. Gracias, pescado crudo. Ya está. Vamos para allá. Vamos a ponerle de comer pescaete. Oye, si nos llevamos uno de estos también para casa, pues eso que nos hemos encontrado, ¿sabéis? Tampoco.
Eso sí le gusta. Vale, perfecto. Pues ahora simplemente necesitaría recoger unas cuantas mejoberritas estas. Perdón, narcoberries. Y ya estaría. En principio, no debería costarme mucho más que esto. 15 creo que está bien. O sea, 15 de pescado. Si no, pues voy y busco más, ¿sabéis? Pero vamos, ha subido al 15%. Esto no es como el otro. El otro realmente me ha costado bastante. A ver, consumir. Bien tirado. A ver, ¿dónde ha caído? Me encanta cuando me pasan estas cosas. ¿Qué ahora habrá caído? Vete a saber dónde. Y ahora no voy a ser capaz de cogerlas. Aquí están. A ver. Efectivamente. Joder, pues ha saltado. Tú imagínate. Desde donde estábamos a donde han caído. Pues eso, jajas. Pudiéndole dar a la E, que es infinitamente más fácil, lo hago lo más putamente complicado. El pelagornis este creo que no se puede montar, ¿vale? O sea que, bueno, pues es simplemente pues, por ir coleccionando bichos. Básicamente, no es otra cosa. ¿Y tú, plumitas, qué tal vas? Va bien, ¿verdad? ¿Cómo no vas a ir bien? Si mira lo que mides. Mira, ya se le han quitado las manchitas de sangre y todo eso, o sea que está bien. Bueno, todavía por aquí parece que está un poco tal que así, pero vamos. Que creo que ya casi. Le falta muy poquito para estar a tope. Y me vas a poder llevar esto, ¿verdad? Es que esto es una mula. Es una mula. Tengo una mula con plumas. Te tenía que haber llamado mulita. Mulita. Este te lo llevas, tío, y ya está. Y te has pasado el juego automáticamente. Voy a seguir recogiendo por aquí cosas. Fibra, desde luego, yo creo que no me va a hacer falta hasta dentro de bastante tiempo, ¿eh? O sea, a este le podemos dar un poquito más. Te quedan todavía 12 pescados, o sea que, vamos, va al 46%. Este va a ser el capítulo de recolectar animales. Y por cierto, hemos subido otro nivel. Así que vamos a seguir subiendo fortaleza, creo yo. Porque me dijiste que lo tenía que tener en torno al 24. Así que, bueno, pues eso. ¿Y qué montura es la que me han dado? Por si acaso me han dado alguna montura interesante y podemos ir a por alguna. Ah, no, me han dado la torreta automática. Tócate la polla, ¿esto qué es? Cemento, electrónicos, lingote de metal. Electrónicos, pero si no sé ni qué es eso. Montura de alosaurio. Estos son los que son los primos lejanos del tiranosaurio. No mola nada. Y esto del rastreador habrá que mirarlo también, porque también tiene buena pinta. Munición, nodo localizador. Se puede acoplar a criaturas vivas para rastrear su posición. Oh, yeah, boy. Esto es importantísimo. Lo que pasa es que para eso tengo que tener. Mira, el plesiosaurio, ya tenemos la montura también. Picadora industrial, ¿qué coño es esto? La picadora industrial. Pulveriza objetos fabricados y ciertos. Ah, vale, será para destruir objetos, me imagino. Casco de minero, montura de brontosaurio. Argentavis, necesito cosas ya. Aire acondicionado, esto es súper necesario, ¿verdad que sí? Y esto del refrigerador, pues también tiene pinta de estar bien, pero bueno, tampoco parece que sea una locura. Lo que sí que me gustaría saber es, en un momento dado, si yo tengo un bicho de estos, que esto supuestamente te tiene que dar polímeros, supuestamente, porque son de estos que tienen aislante térmico de las plumicas y cosas de esas. Si esto en un momento dado le vas a poder extraer tú, pues estaría muy bien. Si no está implementado, pues estaría de puta madre. Que los, digamos, los que tú vayas consiguiendo, los dinosaurios que vayas consiguiendo, te puedan dar esos recursos que te dan de forma natural. A ver, no te van a dar carne, ¿no? Porque evidentemente no le vas a cortar unas tajaicas al bicho. Pero sí que el resto de cosas, pues estaría guay. A ver, daño cuerpo a cuerpo. Vamos a hacer una bestia de matar. Pasa. Joder, es que das miedo, cabrón. Date quieto, por favor. Vale, ¿por qué nivel vamos? Estamos empezando. Empezando el siguiente nivel. No pasa nada. Venga, 61,8. Vamos, chico. Bueno, esto digo yo que en breve se estará. Ya le queda menos, pero vamos. Mira, los quieres jodidamente grande. Las veces que os he visto a vosotros y he tenido que salir corriendo, cabrones. Pero vamos, uno de estos, subírtelo a un level 40 o cosa así, tiene que petarse tiranosaurios. A mí no me jodas. O debería ser capaz al menos. Mira cómo come. Tío, y eres herbívoro, hijo de la gran puta. Y la de veces que me has comido. Mira, úndilo. Vamos a por piel. Es que me va a hacer falta piel para. Bueno, de hecho. Bueno, nada, da igual. Es que iba a hacer que lo atacara el otro. ¿Sabéis? Pero no me apetece activar ese tipo de cosas. Toma. Dios, madre mía. El ataque es sigiloso. Venga, vamos a llevarnos la piel.
Es que piel casi seguro que voy a necesitar para la montura del bicho este. Y fijo que me piden alguna historia rara más, en plan metal o cemento o alguna cosa cara. Mira, chico, 77. Ya le queda menos. Pero bueno, bastante, bastante fructífero el capítulo de momento. Todo sea que llegue ahora a casa y antes de llegar me maten a todos, pero en principio bastante fructífero. Bastante bien. ¿He cagado yo o has cagado tú? He cagado yo, ¿verdad? ¿Esto es un truño? No, esto es una piedra. Si hubiera cagado un truño como una piedra, hubiera sido preocupante, ¿verdad? ¿Te imaginas? Y cagas una piedra. 92.7, venga, ya queda menos. Tienes piedras en el riñón, yo las tengo en el ano. Hay plumitas. ¡Ay, qué bonito eres! Qué gusto dais cuando vais conmigo, ¿veis? Ya se le ha quitado la manchita esa de sangre. Porque ya ha recuperado toda la vida. Ahora que esto tiene que tener vida para aburrir, ¿no? Salud 870. Y este. Para hacer una aproximación, ¿vale? Salud 240. Bueno, pues tampoco te creas tú, en proporción, yo qué sé. Ahí, ahí. También es cierto que es de nivel bajo, que este a lo mejor pues te aumenta 50 puntos o algo por el estilo. No, no lo sé exactamente, no lo he mirado. Pero me imagino que subirá bastante vida con el nivel. Venga, 92.7. Esto está ya a puntico caramelo. Tiene las plumas como rojas. Bueno, aparte de la sangre me refiero, que es como un poco rojizo, ¿no? O a lo mejor es la sangre, pero en principio creo que es rojizo. ¿Veis? Se ve todo como un poquito más, no sé. Vamos a pillar este pez también. Lo siento, estaba pescando. ¡Pelagornis! Pues no le voy a poner nombre, ¿vale? Lo voy a dejar como Pelagornis. Me gusta. Es que Pelagornis ya suena bastante bien. Tú vuelas, ¿no? A ver, Pelagornis. Mírame. Pelagornis. Toma. Ahí tienes. Pescaete. For you. Forever and ever. Venga, vamos a montarnos aquí la balsica y nos vamos. Me ha dicho que muy rápido me voy a montar la balsa, ¿no? A ver. Bueno, ahora empiezan los jajas, porque. Dios. Este bicho va a estar volando como el pteranodón, que vuelan cogiéndote a ti como epicentro. Y es un poco mierda en ese sentido. Vamos a alargar el capítulo hasta llegar a casa, únicamente. Y a partir de ahí empezamos a ver qué es lo que hacemos. Tu, 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 tu. Este capítulo lo quería subir por la mañana, pero va a ser que no. Mira, hay otro pescadete aquí. Perdón. Ya está. Es para llevarme un poquito. LOL. Está montado. Pues si me lo puedo llevar así. A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Espérate, le vamos a decir entonces. Debería decirle que no se moviera. Esto le he pasado antes, o sea, no me cuentes películas que sé que podemos. No me jodas, porque antes lo he pasado. Sea, ahora se tiene que poder exactamente igual. No me cuentes mierdas. Ahí está. No, no estamos. No me cuentes mierda porque esto lo he cruzado antes. Que además he dicho, no creo que se pueda cruzar. Y sí, lo he cruzado. Ahí estamos. ¡Ey, coño! Es un puto píxel, pero se puede cruzar. Eso es. No. Vale, por ahí lo que hay es un dilo, tal. Lo normal. Vale, vamos para allá. Es que me dan ganas de ir matando los celacantos esos por llevar suficiente pescado para el pajarico, ¿sabéis? Que me da un poco igual, pero yo qué sé. También estoy pensando, con respecto a lo que he dicho antes, de lo del tema ese de obtener los materiales y tal, me imagino que si lo llevas como si fuera una especie de granja, es decir, ¿What? ¿A quién le están atacando? ¿A quién? ¿A quién le están? ¡Mierda! Me han bloqueado. ¿Hay algo por aquí? No, no hay nada. Sí, hay algo. ¿El qué hay? Ah, una piraña. Ya está. Hasta luego. Pescado. Ya está. Venga, vámonos. Coño. Otra.
Otra. Pero bueno, ¿qué les pasa a las pirañas aquí en este pueblo? Podríamos ponerle a que este señor ataque, pero yo qué sé. Ya sabéis cómo es esto. Que luego después vienen los jajas y no me apetece. Prefiero que no ataquen y encargarme yo de los bichos, que tengo un poquito más de resistencia. Bueno, esto es simplemente cruzar por aquí, así que en principio no deberíamos de tener problema. Voy a ir mirando por si acaso hubiera algo por el agua, pero en principio parece que no. Pero vamos, estábamos al ladito de casa y nos hemos hecho con un terazanosaurio. Al final lo que quería mirar de lo de la nota, pues no lo he mirado, pero me parece más importante esto ahora de momento. Así que me vais a disculpar. Vamos a ver si no nos encontramos ahora con nada que no debamos. Y luego después otra cosa, el Gornis este, joder, ¿cómo se llama? El Gaviota, ¿vale? El señor Gaviota. Hostia, le podría haber llamado señor Gaviota, hubiera sido cojonudo. Bueno, el caso es que el señor Gaviota ese no le he quitado para que no ataque a mi objetivo, o sea que en principio debería atacar. Señor Gaviota. Lo hemos perdido y no hemos llegado. ¿Dónde coño está? ¿Se ha quedado por aquí pillado o qué? No me lo creo, ¿no? Míralo, se ha quedado ahí pillado. Está ahí abajo. Puta madre que lo parió. Se ha quedado pillado con la balsa. Pelagornis, ¿qué haces? Tócate la polla. Está debajo de la balsa. A ver. ¿Qué haces ahí abajo, tío? Que esto no es una cueva, coño. Venga, a ver. Mueve esto si puedes. La puta madre que lo parió. Y ahora no lo puedo mover porque está atrancado con este gilipollas. Es que eres más tonto que mis cojones. A ver, si quitando la piedra esta o algo. Ahora. Vale, ya está, joder. De verdad que es que es una subnormalidad la que tienen estos dinosaurios, que es que no me extraña que os hayáis extinguido. Es que no me extraña, ya está. Ya lo he dicho, ni meteorito ni polla. Se murieron porque eran subnormales. Uff, madre mía. Venga, ya vienen los dos. Vamos para casa. Estás deshidratado, te pasa de todo, chico. Aguanta hasta llegar a casa, anda. Tampoco es patato. Que subir una cuesta. No he mirado si se puede. Si se puede ridear el bicho este. O sea, si se puede montar. Joder, ridear. Madre mía. Madre mía, el hombre que sabía idiomas. Venga, por aquí. Vamos, y ya estamos en casa. Vamos a atravesar esto. A ver. El Pelagornis puede subir de nivel. No tiene mucho este, pero bueno. Tiene montura. O sea, sí se puede montar. Vale, guay. Pues entonces le vamos a subir el peso. Y este, siendo de nivel 3, tiene ya más que el... más que el otro. Ya sabéis, más que el Pteranodón. Así que... interesante. Bastante interesante. Bueno, pues en un capítulo... o casi capítulo, ¿vale? Porque no ha sido exactamente la primera parte dentro del capítulo, así afuera. Pero ya tenemos un... un Triceratops y tenemos un Pelagornis. Lo cual está bastante bien. A ver, Plumita, ¿qué te vas a hacer pupa? Amigo, ven aquí. Ven aquí. Chico. Venga, ahora, de frente. Vente para acá. Joder, no. ¿Qué pasa? ¿Me estoy dando con el badajo o qué? Plumitas, ven aquí. Plumitas. Plumitas. Vamos, chico. Es que eres subnormal. Eres subnormal y te extinguiste por subnormal. Venga, a ver. Ya está. Ya está ahí dentro. Ahora, vamos a cerrar aquí. Y vamos a subirle el nivel a este señor. Eres subnormal.
Vale, tengo pescado suficiente para el otro. Daño cuerpo a cuerpo. Vamos a seguir subiéndole ahí. Madre mía, qué bicho. Madre mía, qué bicho. ¿Y vosotros qué? ¿Os animáis con aquello de lo del tener críos y eso? Peso. Vamos a seguir ahí con el peso. ¿Tú todavía no has subido de nivel? ¿A qué esperas? ¿Tienen alimento? Sí, tienen alimento. Vamos a ver el otro, a ver qué tal está. Uy. No. No. ¿Suéltalo? No sé soltarlo. Vale, así. Madre mía, cómo ha crecido eso, ¿no? A ver, hacer el inventario. Bueno, todavía te queda comida para los restos, pero bueno, ok. Lo he tirado en lugar de dárselo. Lo cual no es muy inteligente. Joder, hermano. Menos inteligente es eso. A ver, a la O, please. Dale de comer. ¡Hostia! ¿Qué es a la T? ¡Cojones! Un segundo. Que parece que tengo un poco de su normalidad en el cuerpo. A ver, a la T. Déjale ahí alimento. ¿Cómo van estos limoncicos, no? ¡Qué bien! Vamos a ver un poco de agua. Parecen mandarinas, pero vale, ok. Pues ya estaría. Bueno, chicos, lo voy a dejar entonces por aquí. Hemos conseguido avanzar bastante, porque la verdad que hemos conseguido un montonazo de cositas. Y vamos a ver si para el siguiente episodio nos podemos ir a dar una vuelta con el Pteranodon o con el Agapornis ese. Pero vamos, Agapornis puede ser bastante, bastante aceptable como nombre. Y vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Me gustaría bastante que entonces este señor, que por cierto, ¿dónde está? ¿Dónde está el Agapornis? Ahí. Pelagornis. Bueno, Agapornis. A partir de ahora eres Agapornis. Vamos a ver si le podemos poner una montura y tal. Y a ver si lo podemos empezar a utilizar un poquito. Nos lo llevamos. Damos un paseíto con él. Y a ver qué tal. Vamos a dejarle a este todo el pescado porque es lo que come. Y bueno, pues bastante bien, bastante productivo. Ya esto va creciendo y dentro de poco vamos a tener que hacer más base, porque me estoy viendo que esta casa se me va a quedar pequeña en 0, así que ya iremos mirando a ver si encontramos algún otro sitio que nos guste y a ver qué es lo que sale. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.